Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Voy a agradecer a la organización del comité por invitar este importante seminario, a la figura de la doctora Liliana Gentile Borde por darnos este espacio académico de debate. Asimismo, agradecer la presencia de tan importantes figuras a nivel histórico, tanto académico, político como diplomático, para poder compartir algunas impresiones en torno a lo que este acuerdo de carácter bilateral, que lo hemos publicado conjunto y emitido el día 13 de septiembre de este año, entre la República Argentina y el Reino Unido, ha provocado que a través de un estudio que se encuentra en progreso, no es un estudio definitivo, sino que estamos desarrollando a punto en el licenciado Sebastián Chiquero, hemos podido advertir que este comunicado no solo ha tenido repercusiones en el ámbito internacional, en los vínculos y relaciones diplomáticas entre estos dos estados, sino que en el escenario interno nacional, o sea, en el escenario doméstico, claramente ha tenido una repercusión y un impacto, el cual nos proponemos analizar en el presente trabajo. Específicamente, queremos advertir dos cuestiones. La primera de ellas es que vamos a materializar y a exponer diversas posiciones y construcciones que se han dado a nivel político, académico y hasta proveniente de la sociedad civil en torno a esta declaración bilateral. Específicamente nos vamos a abocar a esto, nos vamos a hacer una suerte de reflejo de las posiciones a generar en torno a la propuesta política de la actual gestión de gobierno de Cambiemos sobre la construcción de la Corte de Malvinas. Ya dirigiéndonos a esto, vamos a advertir tres cuestiones. La primera de ellas es que el 70% del trabajo son la materialización de las posiciones académicas, políticas, diplomáticas en torno a las repercusiones que ha tenido esta declaración bilateral. Pero vamos a encontrar una estructura de soporte a nivel teórico que no es novedosa, pero que sí es algo desconocida en los análisis finalmente abordados sobre la cuestión Malvinas, que es la identificación que hay un escenario internacional, por supuesto, que todos conocemos, pero asimismo un escenario interno, que es donde entra a desplegarse todo lo que es la estructura teórica originada en la figura de Robert Putnam a través de la identificación de escenarios de doble nivel, donde ante un escenario cotidiano de relaciones internacionales entre dos o más estados, advertimos que cada uno de estos estados, o sea, estos actores internacionales, deben negociar internamente diversas circunstancias con actores propiamente internos que van a ejecutar posiciones de poder y de intereses, como asimismo escenarios y dinámicas donde se van a desplegar estas cuestiones. Lo primero que tenemos que tratar de concertar es justamente la concepción clásica de que el Estado es el actor monolítico en el despliegue de las relaciones exteriores. Hoy advertimos ante las repercusiones que ha tenido justamente esta declaración, y esto no es así. El embajador Vicente Berazategui claramente ha explicitado la figura del Congreso de la Nación en cuanto a las repercusiones internas, tanto en las críticas hacia la actual gestión de gobierno, como asimismo en una suerte de crítica interna por la ausencia de acciones provenientes justamente de este actor, como asimismo una ausencia de empoderamiento en la legitimidad que tiene el Congreso y la potestad para generar políticas soberanas en torno a la construcción de la cuestión Malvinas. Asimismo, podemos advertir una suerte de empoderamiento de varios actores domésticos, a saber, académicos, intelectuales, políticos, tanto en el oficialismo como en la oposición, y actores provenientes de la sociedad civil, como son actores individuales o las ONG en su carácter colectivo. Asimismo, podemos observar las repercusiones obtenidas en el ámbito académico, tanto en instituciones de carácter nacional como privadas, y las provenientes de intelectuales, deporte, que han tratado de construir una posición crítica, pero también opiniones en torno a la construcción de la Corte de Malvinas. Específicamente vamos a abordar, como me cuenta Sebastián, la figura del Congreso como una estructura de reflejo. Debemos reconocer que el Congreso de la Nación es la caja de resonancia de la sociedad argentina, y en función de ello, acá tenemos la figura histórica del el legislador Soler Irigoyen, que claramente tiene más que clara esa idea, por supuesto. La idea es justamente reflejar esa labor necesaria del Congreso, un momento de debate, de construcción de ideas y de críticas hacia todos los sectores que son los intervinientes en la construcción de la cuestión de Malvinas. En función de esto podemos advertir que se han generado tres grandes núcleos
con puntos en función de la construcción de posiciones en torno a este comunicado conjunto. Primero, un grupo que va a ser, vamos a decirlo inicialmente para luego poder discutirlo, identificado como los sectores propositivos, en los cuales, si me permite el embajador, creo que lo podríamos ubicar en él, en torno a que, siendo crítico a la actual declaración y el estado en sí del arte de esta declaración, tiene una mirada, digamos, de carácter propositivo ante el desafío que se presenta en torno al Brexit y de las políticas en torno a Malvinas. Un segundo núcleo, que podríamos identificarlo como los reactivos deterministas, donde podemos claramente observar posiciones construidas desde la oposición política, también materializados en el Congreso, como en el ámbito académico e intelectual, donde, por supuesto, podemos encontrar figuras de la gestión gubernamental anterior, pero también a académicos de porte que han podido reflejar desde la crítica constructiva posiciones reactivas en función de este comunicado conjunto. Y finalmente, podremos encontrar a los constructivistas. Estos actores, que son quizás los de menor cuantía en cuanto a la identificación que pudimos organizar en el trabajo que recuerdo que está en elaboración, son los que van a tener una posición más de apertura mental en función del futuro que viene sobre la construcción de la cuestión Malvinas. Habiendo hecho estas aclaraciones y esta pequeña introducción, me gustaría dar paso a Sebastián para que él mismo pueda empezar a hacer una descripción en cuanto a la identificación de los escenarios, la identificación de los actores y asimismo observar la construcción de posiciones en torno a esta declaración. Gracias, Federico. Buenas tardes a todos. La idea es resaltar en breves minutos, poco tiempo, algunas posiciones de distintos actores. De manera de ser bastante objetivo, tratar de recabar información para tratar después de analizarla. Respecto al gobierno nacional, lo que uno puede ver en cuanto a repercusiones, es decir, con posterioridad al comunicado, simplemente se limitó a decir que es un simple comunicado conjunto. Por un lado, lo más cercano también que podemos tener son las declaraciones del vicecanciller, donde dice que este acuerdo permite acercarnos más al objetivo de Estado de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía. Y que en realidad esto no es algo nuevo, sino que es tampoco es un invento, sino que forma parte de una estrategia. Frente a eso, lo que uno comienza a detectar es una serie de repercusiones a nivel de las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Por ejemplo, es muy interesante el caso de las ONGs, donde uno puede encontrar posiciones mucho más críticas, ya sea desde el Observatorio Provincial de Ushuaia, ¿sí?, hasta posiciones también críticas, pero también bastante endurecidas, como es el caso del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, o posiciones neutras donde directamente no han emitido posición institucional alguna, como es el caso de nuestra casa, el CARE. Eso por un lado. También podemos recabar información, y hemos hecho una selección a nivel académico, donde en general hay líneas coincidentes con sectores del Congreso y con también sectores de la sociedad civil. Algunos argumentos ya se han esgrimido acá. Por ejemplo, algunos argumentos, especialmente Tocatrián, habla de cuestiones que tienen que ver con una falsa ansiedad de parte del gobierno, cierto apresuramiento de parte de este, esgrimir ciertas posiciones a la hora de negociar. Lo que un poco estamos trabajando con Federico también esgrime este académico en torno a una vinculación de la política internacional pensando permanentemente en la política o los actores domésticos. Esta suerte, un poco como lo refería Berazategui, a la política de bandazos, o sea, un poco la crítica de ciertos sectores académicos es reflejar, o lo que por lo menos algunos entienden, que muchas veces algunas posiciones gubernamentales pueden reflejar esta política de un extremo a otro. O esta necesidad por parte del gobierno, refiere este académico, de parte de hacer algo y hacerlo en forma rápida. Distinto es el caso, por ejemplo, de Carlos Escudé, que ha escrito bastante sobre el tema, y dice, bueno, en realidad acá sería bueno cualquier acuerdo o cualquier negociación, entre otras cosas, conducente a mejorar las relaciones comerciales por parte de la Argentina. Cosa que también toman algunos actores del Congreso, especialmente el FEM. Entonces, dice, bueno, ni es bueno
pararse y esperar a ver lo que ocurre, ni tampoco es bueno tomar posiciones de extremo. Justamente hablando con Federico, me comentaba un poco su posición también, que tiene que ver con no pensar la cuestión Malvinas, teniendo en cuenta un poco lo que Berazategui también decía, que es el caso del Brexit, por un lado, y tampoco dejar de tener en cuenta la paradiplomacia extrema, un factor que por lo que muchas veces está ausente en la estrategia de largo plazo, que pone muchas veces una política de salame, esto es tratar de imponer posiciones, ¿sí?, de la mano del Reino Unido para sentar directamente, insisto, posiciones y fijar o pararse frente al gobierno argentino. Vamos a la cuestión rápidamente partidaria. También una visión bastante crítica esgrimió la Cámara de Diputados de Tierra del Fuego. En líneas generales, tanto esta como general a nivel nacional coinciden en que el comunicado o la forma de hacer comunicado con ellos se ha sobrepasado las funciones o las atribuciones del Congreso. Esto lo podemos ver más claramente en la mesa nacional de la coalición cívica y el ALE, que son aliados del gobierno, donde básicamente entienden que el Reino Unido es quien directamente, o el documento refleja que el Reino Unido es directamente el que impone las condiciones de negociación. Al menos eso es lo que se aprecia, y que existe cuanto menos una incompatibilidad con lo construido hasta los últimos años en materia de política. Dice, ya tenemos un largo historial desde el año 99 y desde el cruce de las cartas, donde el Reino Unido ha ejercido en forma unilateral el ejercicio sobre acciones en materia de hidrocarburos y en materia de pesca. Entonces, en todo caso, a nivel sí propositivo, coincide en esta idea de, bueno, sentar, digamos, nuevamente las bases para cooperación entre ambos países y evitar también toda aquella cuestión que sea lesiva a la soberanía. Esto que también toma el Partido Libres del Sur, donde dice, bueno, evidentemente son definiciones muy lesivas al interés nacional y por lo menos a la política exterior de nuestro país. En el caso también de Unión Nueva Argentina y Frente Renovador, uno puede ver coincidencia con la anterior en el sentido de que existe también cierta liviandad o al menos doble discurso en la rúbrica o lo que se interpreta acerca del documento. ¿Tá? En el, digamos, más concretamente el diputado Marco Labaña lo que dice, bueno, este documento pone de alguna manera en duda hasta la cuestión Malvinas como política de Estado. Esto coincide un poco con GEM, la agrupación de Stormisa, donde hay un apoyo directamente a la estrategia de Malvinas, la tilda de todos modos de cuanto menos liviana, y dice falta aún someter o tratar de colocar algunos condicionamientos. Entonces, ahí claramente dice, acá no hay una clara referencia a lo que es la forma que Argentina va a aprovechar el Brexit. Y lógicamente también coincide con el área en que acá hay una manipulación de la política exterior, muchas veces al servicio de los intereses internos. En cuanto a el Parla Sur, ahí tenemos posiciones mucho más extremas que coinciden también con la línea del PJ y Frente para la Victoria, que acá también, si bien hay una reivindicación de las cuestiones del Estado y de la soberanía, también son propositivos en el sentido de que hay una gran preocupación por la ausencia de cuestiones que tienen que ver, por lo menos mucho más calladas, en torno a la exploración de petróleo, otros recursos, ¿sí?, y especialmente en hacer salvedades en caso de algún accidente, ¿sí?, de derrame el día de mañana. De todos modos, dice, falta una actitud mucho más vehemente de la Argentina, un rechazo unilateral, ¿sí?, a la presencia británica. Directamente desde el Parla Sur, esto coincide un poco también con la posición de Jorge Mariano, al menos sus declaraciones, quien ha sido mucho más vehemente. Dice concretamente que el acuerdo, ¿sí?, demanda la mitad de lo destruido. Dice, esto no es un acuerdo directamente, ¿sí? Se incluye un reconocimiento de que al menos el tema soberanía no va a estar incluido por mucho tiempo, o por lo menos no va a ser puesto de manifiesto de manera vehemente con el tiempo. Directamente ya también desde Parla Sur y desde
una frente al renovador, ASEF, lo que dice, esto es un mal preacuerdo, dice, y en todo caso el gobierno se apresuró. Digamos, a raíz de esto también existieron una serie de acuerdos que no los voy a mencionar, o alguna serie de declaraciones o proyectos legislativos de repudio, como es el caso del diputado Gailali Carré, lo mismo también con el caso de Carrió. También Carrió hace mucho énfasis en cuanto, y fue público, en cuanto a la necesidad de no sobrepasar las atribuciones del Congreso. También hay una declaración de parte de los diputados del PJ, del Frente para la Victoria, en el sentido de repudiar directamente las declaraciones de la canciller Malcorra, Financial Times. En cuanto a ex funcionarios, simplemente lo que uno puede recabar son algunas declaraciones o reflejos en redes sociales de la ex presidenta, en el sentido de que se había omitido la cuestión de la soberanía, y en el caso del ex vicecanciller Pacetti, directamente dice, bueno, acá dice, directamente no hay obstáculos como lo refleja el documento con el Reino Unido, sino simplemente la posición argentina tiene que hacer mucho más énfasis en una legítima defensa, ¿sí? No hay que pensar en cuanto a los deseos de familiares involucrados, sino directamente de una usurpación directamente británica, y habla también cuestiones que tienen que ver con una sumisión. Después uno podría adentrarse, no lo voy a hacer por falta de tiempo, cuando reflejo de algunos medios, una curiosidad que hablamos con Federico, tenía que ver con lo que manifestó el diario El País, donde dice, no queda claro cuál es o qué es lo que busca la Argentina, si busca negociar o busca ponerle el acuerdo o busca la cuestión de los acuerdos por la identificación de los soldados o si busca el ingreso de la Argentina a la OCDE, no queda claro, ¿verdad? Y después algunas posiciones de algunos medios nacionales que en líneas generales coinciden con el espectro político partidario. Por último, mucho más vehemente son las posiciones de los núcleos de ex o de los centros de excombatientes, especialmente CIS del Cecina allá en La Plata, ¿sí? Donde directamente hay un ataque virulento al gobierno que incluye hasta denuncias penales por mal desempeño de funcionario público. Hasta acá, digamos, algunas posiciones marcadas, que simplemente son algún reflejo digamos, de lo que ha acontecido en los días inmediatamente posteriores. De acá podemos elaborar simplemente algunas conclusiones que iremos viendo conjuntamente con Federico. Primero, generalmente, de las declaraciones. Y después, con relación a lo que Federico hablaba sobre un poco esto de la teoría, siempre tratando de verificar lo problemático que significa la cuestión de las relaciones internacionales a la luz de los problemas o los asuntos. Una de las conclusiones generales que podemos entender a nivel desde el Estado es el intento de minimizar el impacto doméstico del comunicado, es decir, por parte del gobierno tratar de desvincular, ¿sí?, cualquier tipo de obligación por parte del Reino Unido y por parte de la Argentina con el Reino Unido. Esto también de alguna manera es el reflejo del intento de debilitar algunos argumentos críticos por parte o en la política doméstica argentina. No sé si vos querés hacer algún comentario sobre esto. Específicamente, en cuanto a la cuestión teórica, podemos advertir que en este trabajo, recuerdo que es en elaboración, históricamente la construcción de la cuestión Malvinas ha estado o ha sido realizada, mejor dicho, desde una posición donde el Estado, como actor monopólico, tenía la concentración a través del Ejecutivo de turno de la elaboración, la formulación y hasta la gestión de las políticas públicas concerniente a esa Malvinas. Hoy podemos observar que a través de diversos análisis teóricos, más que nada de las proyectas relaciones internacionales, advertimos cómo nuevos actores, en este caso el Congreso o provenientes de las ONG, de la sociedad civil, han intervenido o intervienen actualmente en el proceso de negociación y la formulación de esas políticas públicas hacia la cuestión de Malvinas. En este caso es una política pública destinada al ámbito internacional, como es la política exterior. Pero vamos a advertir que Malvinas no solo se constituye hoy de una política dirigida hacia la cuestión diplomática. Malvinas como una cuestión, justamente,
de Mides, una política de Estado, se ve enmarcada en la multiplicidad de escenarios y de políticas dirigidas a ámbitos educativos, a ámbitos económicos, a ámbitos de defensa o hasta ámbitos culturales. Es allí que estos actores se empoderan y tienden a construir una proposición, un aspecto propositivo hacia Malvinas. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, como conclusión, la cuestión de los partidos políticos, notamos que cuanto menos existen posiciones muy críticas. También existen aspectos muy propositivos de algunos, incluso coincidencias. Marcamos la cuestión de ARI con Libres del Sur, la cuestión de UNA con el GEN. Existe también una coincidencia acerca de que el gobierno estaría escondiendo algunas cuestiones o algunas atribuciones al Congreso. Por otro lado, también los partidos políticos marcan a raya cierta ingenuidad o entienden cierta ingenuidad de parte del gobierno, cuanto menos en funcionar a los intereses británicos. Expresión, digamos, que no puede encontrar y también puede interpretar. También hay una minimización de parte de las consecuencias. Bueno, un poco lo dijimos antes, aquellos parecidos entre algunos partidos. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Federico en cuanto al modelo, digamos, la cuestión de la caja de resonancia dentro de algunas instituciones. En términos de la visión sería el modelo en el número 2. Y por último, resaltar también desde otros ámbitos como la academia, la cuestión de la ingenuidad, la cuestión también de la funcionalidad de cierta estrategia argentina, cómo podría ser favorable a los intereses británicos. Ahí también podemos encontrar algún tipo de emparentamiento con posiciones del Congreso, y después líneas mucho más duras, como es el caso de exfuncionarios o los excompatriotas. Para finalizar, la idea es tratar de plantear a la audiencia que nos acompaña un debate que se tiene que dar en torno a la sociedad argentina, no solo la sociedad política, sino la sociedad académica, la diplomática, hasta la cultural, donde hallamos que la necesidad de construir bases para una política de Estado en torno a Malvinas le excede al gobierno de turno y debe ser tendiente a originarse en la sociedad argentina específicamente. Por supuesto que será aplicada, gestionada e implementada por el gobierno que le toque en su debido momento. Hay una cuestión, como planteamos en esta placa, existe un juego de doble nivel donde la negociación internacional es antecedida, por supuesto, por un nivel nacional de negociación que quizás hoy se halle más expuesto por el impacto que ha tenido esta declaración unilateral, pero esto ha sido así desde el inicio del Estado Nacional, en el cual el proceso de toma de decisiones es inherente a cada funcionario público del Estado argentino. Pero asimismo, el asesoramiento, la consulta y hasta la construcción de posiciones académicas e intelectuales son concernientes a estos funcionarios y son originadas en la comunidad científica e intelectual del país. La política doméstica y la política exterior se hallan totalmente interrelacionadas. No podemos obviar en estudiar relaciones internacionales modernas esta cuestión. No podemos olvidar de que la política exterior de un país esté totalmente desatada o sea autónoma de la realidad doméstica que le es concerniente. Malvinas se halla atada a la realidad política e histórica de la nación. Es en función de ella que el nuevo desafío a la gestión presente y a la futura de poder construirlo. Muchas gracias.